Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 15 de julio, mitad del de séptimo mes del 2018. 15 de julio 2018, saludo fraterno desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, a cada uno de ustedes que ya se van concentrando en esta transmisión que llevamos a efecto en este momento a todo el planeta el interés de que hablemos un poco de lo que ha venido aconteciendo en las últimas horas en materia informativa en toda América y el mundo así es que dar a ustedes las gracias porque nos permiten eh, compartir un buen rato con cada uno de ustedes a lo largo y ancho de de este escenario que hemos preparado para cada uno de ustedes. Eh, de entrada, quiero decirles que agradezco la presencia ya en plataforma de directos amigos que nos hacen el favor de, de acompañarnos en este momento. Vamos a ver, tengo a Diana Torres, la licenciada Inés de Fernández, José de Jesús Ramírez, eh, Surgida Nin, Danny Rojas, que es una pieza fija con nosotros y es parte de lo que es la Federación Internacional de Periodistas Digitales. Tengo a Maricefa Reyes, a Albert Méndez, que lo he abandonado al, al hermano Albert hace un tiempo, que hemos estado dilatando un encuentro con él. Eh, tengo a Nelson Perdomo, gracias Nelson por estar ahí, Ana Lidia Brache y Josefina Nova eh, Méndez, que también está ahí, Diana Torres, saludo, eh, Clar Claribel CT, gracias, y Marisela Reyes, gracias a todos por estar ahí. Bien, quiero de entrada recordarles que esta semana pusimos en el sistema de internet un nuevo canal que se llama Clásico de Papá. Eh, los que son muy cercanos a mi padre eh, saben que mi papá es un, un enfermo con, con los platillos voladores, con el asunto de los ovnis, con ese mundo del misterio extraterrestre. Y. Eh, en estos días yo he estado leyendo mucho y decidí crear una plataforma sobre platillos voladores y misterios y cosas que están pasando. Y esa plataforma la tenemos fija. Eh, esta semana, hace un ratito la, la tumbé porque estoy haciendo unos trabajos que voy a anexar, al igual que los que vieron hace un momentito acá, eh, donde un ril va aflojando. Información una tras de otra, y hemos querido eh, preparar esa plataforma donde vamos a transmitir. La idea es transmitir 24 horas al día. Ya hicimos una primera prueba de 46 horas ininterrumpidas usando la plataforma de YouTube. Ahí en ese canal uh, van a ver noticias, y una que otras veces nosotros saldremos por ese sistema, pero el grueso de esa plataforma eh, clásico de papá, que es como se llama el canal, van a ser cosas de platillos voladores. Si usted es un interesado en este mundo de, la, de los ovnis, de la ufología, pues ahí tendrán un camino para ver lo máximo y lo último. Nos hemos eh, percatado de unificar a los principales trabajadores del mundo de la ufología con documentales, entrevistas y demás, para que los seguidores de este mundo puedan tener información a mano y a tiempo. Sobre todo porque hay una serie de figuras en el, en el camino, entre ellos Salvador eh, Faicedo, que hemos contactado Y nos ha autorizado también ya a usar los, las entrevistas y los trabajos de él. Con Salvador Caicedo hemos hecho eh, una serie de intercambios. Es un ex cura español de noventa y tantos años, pero que todavía sigue trabajando en el periodismo activo, sobre todo de investigación ufológica. Y por ahí estamos caminando. Eh, eso es parte también del juego. Quiero agradecer la presencia de otros compañeros que se van sumando: eh, Elizabeth Figueroa, Juana Tejada, Elizabeth Vázquez, Bacalao con Papa, Ana Lidia Brache, que ya la mencioné, eh, Rosa Tatica, Luis Cruz, eh, Ingrid de la Cruz, eh, Aridio Castillo. Aridio, un abrazo. Eh, tengo también a Jacqueline de Luna, Juana Tejada. Y así van llegando, ustedes van llegando, eso es bueno que vayan llegando. Recuérdense de compartir la, la transmisión para que más gente pueda tener a mano la información que vayamos a eh, analizar en el, en el día de hoy. Tengo varios puntos que hablar con ustedes, pero quería eh, recordarles que el canal este de, de Platillos Voladores, la idea es que permanezca 24 horas en el sistema rodando en vivo. Y tener un canal abierto por si en cualquier momento tenemos que salir por ahí para copar entonces todos lo, los escenarios que ya se han centralizado. Ustedes se han dado cuenta que últimamente casi no estoy posteando mucho en el internet porque medio me he cansado, eso se lo dije la pasada semana, no tengo el ánimo, no estoy por eh, fuñir la paciencia con política, no estoy por por seguir sacando papeles, porque a fin de cuentas uno vive sacando papeles y la gente no le interesa ni le importa. Yo viví en la República Dominicana todo lo contrario de lo que se nos estaba vendiendo. Yo sigo creyendo que hay una campaña disociadora de gente que mantiene una presión hacia afuera para que le manden dólares y le manden euros. Que el país está mal, si el país está mal, pero la gente no se está muriendo. Entonces, he, he desistido de eso. Vi en esta semana a la eh, diputada Farideh Raful hacer una denuncia que hace como cuatro o cinco meses nosotros ya habíamos denunciado y dijimos que el hijo de Joao Santana y de Maura... Estaba viviendo en la República Dominicana, que él seguía manteniendo los recursos de su padre y de su madre, y que el gobierno dominicano estaba usando los servicios de las mismas empresas de Joao Santana y se le estaba pagando por eso. No solamente eso, también dije que de El Salvador habían eh, llevado al ex esposo de Maura, la actual esposa de Joao, que está detenida en Brasil. Y este señor, el ex esposo de ella, es un experto editor de High Definition, que es quien está haciendo las ediciones de los videos del gobierno y de la próxima campaña reeleccionista de Danilo Medina, porque todo lo que ustedes están viendo no es más que una plataforma de allante y movimiento. Carlos Amarante Baret y todo el que se está tirando, eso es haciendo bulto para cuando Danilo se tire, entonces ellos retirarse y apoyar a Danilo. Eso es para mantener el movimiento de lo que viene sucediendo. Igual, que hay una campaña de gente tratando de poner a pelear en Moca a Carlos Amarante Baret con 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 el gobernador Diloneo Valle. No sé cuál es la razón porque si hay dos personas que son amigos sinceros, son ellos dos. Y yo estoy clarísimo que Diloné seguro le manifestó a, a Carlos Amarante, mientras yo sea gobernador, yo hago mi trabajo en favor del gobierno y no quiero inmiscuirme en nada hasta que el presidente no tome una decisión. Y eso es normal en un gobernador que se respete y más en un hombre que tiene tres dedos de frente y sabe lo que busca y sabe lo que quiere y sabe por dónde anda caminando. Entonces, yo creo que es de mal gusto que los mocanos se pongan a, a crear cizaña entre dos amigos que la política no lo va a dividir. No lo va a dividir porque tanto Carlos Amarante Baré como Dilonéo Valle vienen juntos desde el mismo barrio, los mismos clubes, la misma comida, la misma ropa, los mismos zapatos, la misma familia. Entonces, no. Yo creo que es más importante que chismear en contra de, de Diloné y Carlos Amarante Baré es resolverle el problema a Adelio Ferreira Caquito, que ha sido cancelado del, del ayuntamiento, sin motivo y sin razón. Y el, el, el alcalde de la ciudad, que no es un alcalde, es una mojiganga de, de funcionario, manejado por Andrés Bautista, que fue quien canceló, que eso no lo han querido decir los mocanos lambones, quien cancela a Adelio Ferreira Caquito. No es el alcalde. López, quien lo cancela es Andrés Bautista. Y lo cancela porque Delio Ferreira lo aplastó en la reciente actividad que tuvo el PRM. Y en Moca Delio hizo su trabajo y aplastó a Andrés Bautista con todos los millones de chanfrín que tiene. Y eso le costó que lo cancelaran. Pero lo lamentable es que quien firma la carta de cancelación. De Delio Ferreira es uno de los hombres que Delio más ayudó y que más ayuda le prestó, y uno de los grandes tránfugas de la política de Moca, uno de los grandes eh, eh, oportunistas, Nelson Pérez. Entonces, ¿por qué echarle leña a un fuego que está tranquilo, el de Amarante Baré y el de, y el de Diloné, cuando hay otras cosas prioritarias? Si algo hay que criticarle a Diloné, por ejemplo, a mí no me gustaron unas declaraciones que él dio ayer o antes de ayer, referente precisamente al alcalde, de que no había hecho nada, que en qué estaba el dinero. Pero yo le dije al gobernador en el patio de mi padre que se olvidara de ese alcalde, que no iba a hacer nada, que se preocupara por lo que él estaba haciendo, por mantener eh, su equilibrio y crear un equipo de verdad, porque está. Sub utilizando un paquete de hombres valiosos que tiene a su alrededor el gobernador de Espaillat. Que no le haga caso, Diloné no puede perder tiempo en el, en el alcalde de Moca, porque no, eh, no fue ni será nunca un político. La cosa que pusieron ahí para taparle un hoyo a Andrés Bautista, que es el verdadero alcalde de la ciudad, junto con... Porque quien manda en el ayuntamiento es Nelson, no es López, es Nelson, porque Nelson es el rabito de André Bautista, que viene desde cuando André era presidente de la Cámara. Y los mocanos conocemos a Nelson. Sabemos su historial. Entonces, es como el caso mío. Yo decidí no atacar a Carlos Amarante Barret, por lo menos en el momento. No tengo motivo. Al contrario, debo felicitarle el atrevimiento de, sabiendo todos los problemas que tiene, está en campaña por ser presidente de la República. Hay que tener dos cocos de cocos para hacer lo que ese muchacho está haciendo. Con todos los problemas que tiene, con todos los documentos que yo guardo y otros guardan, y, y guarda Nuria, y guarda Uchi, y se guardan por aquí, de Carlos Amarante Baray. Pero yo como mocano entiendo que no estoy en condición de criticarlo por el momento. Por el momento. Te lo dije al gobernador. No lo voy a atacar por el momento. Si él sigue como va, lo está haciendo bien, está haciendo su campaña, no está buscando ese problema con nadie, está visitando los pueblos, está presentando su plataforma. Amén. Cuando venga a Nueva York, yo estaré ahí. Si es que viene, y aunque no me inviten, voy, porque debe ser una actividad pública, y si es pública, ahí estaré y haré mi pregunta. En mi condición de comunicador. Si es que me dejan hacerle preguntas al ministro porque éramos amigos en el liceo cuando yo era dirigente estudiantil y él andaba en la pasolita y nos queríamos muchísimo. Pero él llegó al poder y la burocracia lo apartó de sus mejores amigos. Por suerte para Moca el único que no cambió fue el senador Vargas. José Rafael sigue siendo el mismo muchacho humilde, simple, sencillo, abierto, que de hecho esta semana voy a a solicitar una ayuda de él en procura de que intervenga ante el caso de un oficial de policía que fue asesinado en Moca. Y ese caso lo tienen eh, en un vaivén jugando. Eh, la justicia no le hace caso, la policía no le hace caso. Eh, ver de qué manera se llega al Procurador General de la República con todos los documentos que ya nosotros hemos... Eh, recabado sobre este policía muerto. Ya se protesta mucho cuando, cuando la policía mata a alguien, pero cuando matan a un policía, aún siendo otro policía que lo mata, nadie se preocupa por eso, como que mataron a un perro. Entonces, si ¿sí no, tenemos que coger el serrucho y usarlo eh, en igualdad de condiciones. A este muchacho joven, policía, lo matan. Carajo, a la vela que mataron y la policía se desentendió. Y se, se desentendió la justicia, y los familiares del muerto andan buscando un ochelito y acusando a la, a la que era su compañera eh, sentimental de quererse de que, eh, apoderar del dinero que le iban a dar. Pero, ¿qué le pueden dar a un policía que lo que gana son salarios de miseria? Pero bien, eso lo. Lo trataré esta semana, trataré de tratarlo esta semana con, con el senador de Moca, ver si puedo contactarlo por la vía del teléfono. Pero desde ya le advierto que voy a, voy a tratar de, de plantearle y de presentarles parte de los documentos que ya he recibido sobre el caso de ese policía olvidado que fue asesinado en Moca. Eh, El día de hoy, en el día de hoy, no, en el día de ayer, yo recibí una serie de fotografías de Santiago Rodríguez, de Dajabón, de Pedernales, y recibí una información de unos 7000 mil policías militares, no policías militares, 7000 mil militares, helicópteros y los polémicos tucanos que después que el río se puso manso, nuestros militares fueron a la frontera a hacer un bulto de marca mayor. Parece que para mandarle un mensaje a los americanos, a los europeos, y seguir pidiendo prestado, y tratar de vender una parafernalia como la que nos vendió Leonel Fernández cuando el terremoto inducido por los Clinton a través del sistema HARP que destruyó Haití. Bueno, pues después que los haitianos de adentro, que hay quienes alegan por estos lares, que lo que pasó en Haití fue inducido desde la República Dominicana, después que las aguas volvieron a su nivel, entonces el gobierno dominicano comenzó a mandar a los guardias y a hacer escándalos con los aviones destartalados que tenemos y uno que otro helicóptero que también lo que hacen es escándalos. Y exhibiendo unos militares panzones que no hacen ejercicios. Una vergüenza militar para las Américas. Bueno, la cuestión es que hay 7 mil guardias en la frontera haciendo paquetes con el jefe de las Fuerzas Armadas, con el pecho afuera, un figurín de marca mayor, exhibiéndose ante los medios internacionales de prensa. Yo me pregunto. Pero ¿cuál es la razón de hacer este montaje después de? ¿Por qué el gobierno dominicano ante la situación de Haití no ha pedido la ayuda que no ha dado las Naciones Unidas? Porque en el caso dominicano no se puede llamar Naciones Unidas. A la República Dominicana la dejaron sola. ¿Y por qué la han dejado sola? Porque parece ser que quien está gobernando la isla... Es la logia del PLD. Eso yo lo escribí esta semana. Y si la torta estuviera invertida, observemos algo: de los escenarios quemados y de los escenarios vandalizados en Haití, no hay un solo escenario propiedad de dominicanos, entiendas, empresarios dominicanos que hay muchos dentro de Haití favoreciéndose de Haití en su mayoría, ricos del Cibao, no hay un solo negocio de un dominicano dentro de Haití que haya sido quemado en la refriega pasada. Todo lo que fue demolido por la avalancha inducida era propiedad de haitianos que residen en la Florida, en el Canadá. Y en Nueva York, haitianos que ven la inquietud de volver a su país y han hecho inversiones de lo que se han ganado de esta parte. Sin embargo, de buenas a primera, un grupo de desalmados le mete mano, le destruye sus propiedades, ganada con mucho sudor y con mucho sacrificio, pero resulta que los haitianos de, de, de Miami, los haitianos de Canadá y los haitianos de Nueva York, usted nunca ha escuchado malas noticias de ellos, que son gente problemática. Usted no escucha eso porque son gente que se han dedicado a trabajar. Y cuando ellos fueron, le pasa como le está pasando a muchos dominicanos, que se van y queden de retirada lo agarran en el país, lo vuelven un arroz con yuca y tienen que retornar derrotados doblemente. Perdieron lo poco que consiguieron y cuando retornan a USA tienen que comenzar en cero. Eso está pasando en Haití. Entonces yo preguntaba esta semana, ¿y si la logia del, de los hijos malditos de Juan Bosch son los que están mandando en la isla completa? Sobre todo el actual presidente de Haití no tiene una visión política. Usted no ha escuchado a este hombre hacer análisis a profundidad. Este hombre no dice ni esta boca es mía. El primer ministro hizo unas declaraciones sobre la República Dominicana y a las pocas horas debió renunciar. Cuando los haitianos acaban con todo, en vez del gobierno dominicano ponerse en expectativa, lo que hizo fue que abrió la frontera para el famoso mercado, como aquí no está pasando nada. Una manera de decirle a los haitianos, entren todo coño, como dijo el tipo aquel. Al ver que los haitianos se mantuvieron renuentes, entonces hacen este juego sucio de ahora. Pero antes, le habían cambiado todos los militares jóvenes del Cibao. Y en esos cambios hay una protesta. En Puerto Plata, porque habrían sacado a un general en Puerto Plata que lo estaba haciendo bien. Y una figura importante de Puerto Plata se quejaba de por qué había que sacar a ese general si estaba haciendo un buen trabajo en Puerto Plata. Si hoy ustedes ven los videos que andan rodando por las redes, se encuentran con la sencilla información de que el jefe de Estado Mayor, con cuatro o cinco panzones, anda supervisando las tropas. ¿Pero cuáles tropas? Siete mil gente que mandaron ahí para que se la busquen como búfalo. Así no, señor presidente. Así no. Porque es que nos están condicionando para crear el lío, no ahora. Es para abril, marzo o a, abril o mayo, no, abril no, mayo no, marzo o abril del 2020, un lío con Haití, hicieron este tubo de ensayo para ver cuál era la reacción de adentro y de afuera, de adentro que son los haitianos y de afuera que son los dominicanos. Entonces hicieron este primer ensayo con el objetivo de que en marzo o en abril del 2020, repetir lo mismo, evitar que se le escape. Ranfi Trujillo o cualquier otro que no sea Ranfi y que se repita el caso de Guatemala o que se repita el caso de México ahora con ANGLO, Entonces, crean un pandemonium con Haití y el presidente jala de la Constitución el famoso artículo 55 que le da poderes plenipotenciarios al presidente de la República para que haga y deshaga. Y con una Junta Central Electoral Mania, eh, maniatada, sin principios, sin seriedad, este presidente de la Junta, que es un, una mojiganga, un asalariado del gobierno, un avenedizo, un mal dominicano, ¿qué va a hacer? Que va a aceptar como bueno y válido todo. Por eso el presidente Medina tiene más interés en mantener su hermana en el control de una de, la, de las cámaras, mantener a, a, a Pechito y él con cara de pendejito, pero que ha sido un demonio que se vistió de seda para pasar suave. Este juego de los guardias en nada favorece porque es una manera de enfriar al país y que la gente en vez de meterle mano a Soros, y meterle mano a los Clinton y meterle mano a Anthony Rodan, el hermano de Hillary, que fue el hombre que descubrió el uranio y el, y el irinio y el cobalto y, el, y la plata y el ámbar y el petróleo en Haití, que nadie lo toque. Que nadie lo toque. Entonces, este asunto de los militares, esta militarización no es más que parte del juego, un juego. Apoyado por Hipólito Baba, Medina, Medina eh, eh, Mejía, Hipólito, Abinader, La Momia, que ha sido también favorecido por el gobierno del PLD, y una izquierda inexistente en un país donde cada quien es amo, dueño y señor de su parcela, y cada quien es amo, dueño y señor de su club. Cada quien tiene su propio club en la República Dominicana. Por lo tanto, lo idóneo es observar, estarse tranquilo, porque el gobierno dominicano no va a cambiar la temática. La oposición no tiene el valor de enfrentar al gobierno porque se vendió. Y la guerra parece ser que está entre Leonel Fernández y su grupo. Y Danilo Medina y su grupo. Entonces tenemos que quedarnos en los bleachers, esperando que ellos comiencen a sedasear la basura que van a aflojar de lado y lado. Entonces ahí podría venir un escape, siempre y cuando ese pueblo hambriento, pueblo morcillero, si quiere decide un cambio. Estilo México, estilo Guatemala. Yo no estoy con Ranfi porque todavía sigo creyendo que Ranfi es un invento, un mal invento de Marco Rubio y los cubanos de la Florida, porque esté es la fecha que estamos batallando con, con Ranfi Trujillo y no ha podido presentar un equipo de trabajo. No ha podido decir, yo tengo estos hombres. Aquí está eh, Fulano de Tal. Aquí está el general Candelier. Aquí está eh, Pedro Pata. Aquí está Juan González. No ha presentado un solo equipo de cinco. Las únicas figuras que se ven, las únicas figuras que se ven, es el general Percival. Y Percival, ya todo el mundo sabe por dónde él corrió. No aporta nada. Con Percival nada más se resta. Se ha reunido con cuáles figuras de importancia del país se ha reunido Ranfi. Entonces Ranfi es mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra, y nada de acción. Al final se quedará sin pito y sin flauta. Porque al final el PLD le va a hacer una tratada y lo van a dejar fuera de la película. Entonces hay que ir pensando en una alternativa si se quiere un cambio. Yo al menos no estoy esperando cambio en la República Dominicana porque no lo va a ver. Observen cuántos millones cobró estando preso Joao. Imagínense cuánto ha guardado para hacer las diabluras que quieren hacer y seguir. Porque Juan Polo que nos legó fue eso. Un grupo de delincuentes. Yo le presenté a ustedes hace un par de meses que 20 días antes de Juan Bos salir de la República Dominicana se llevó 20 millones de dólares en un plan mafioso en la Florida. Y quien buscó la platica fue su esposa, doña Carmen Quiedello. Yo le lo presenté los documentos y algunos pledeístas se incomodaron. Entonces, si aquel no servía, ¿qué podemos esperar de los hijos? Hijo de gato casa, ratón. Eso no es lo que dice el argot popular. Entonces eso es lo que hemos visto en este hombre, en esta gente. Entonces yo pienso que por ahí anda la situación, anda el, el, el proceso de la República Dominicana. Los guardias, paqueteros, paqueteros, ahí no hay nada que buscar tampoco. Eh, no hay nada que buscar porque... Eh, hay un grupo de militares viejos que no le dan espacio a militares jóvenes preparados. Y la República Dominicana no le importa, ya solamente es dinero, dinero y dinero. Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío. Y son dos santos. Son dos santos, Sandame y Santoma. Esos son los únicos santos que, que, que reinan en la República Dominicana. Sandame y Santoma. Y a los que vamos de fuera. ¿Qué me trajiste? ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo te vas? Así de simple. Así de simple. Eh, vamos a ver a quiénes tenemos acá. Eh, Diana Torres, gracias Diana por estar ahí. Josefina Nova Méndez, Ana Lidia Brache, eh, Elizabeth Vázquez, gracias Elizabeth. También han en entrado, se encuentran ahí María Santos, Bacalao con Papa, ya lo había mencionado, Mari Polanco, Ana Hilda Vargas, el maestro Albert Méndez, Carmen Martínez, Ángel Vicente y Rosa Tatica. Bien, siguen los problemas aquí en Nueva York con las bandas juveniles, pero. También sigue el silencio de los llamados líderes latinos de Nueva York. No han hecho nada, no han hecho nada, no se han preocupado por nada, no han, no han buscado una alternativa para discutir la problemática de las bandas juveniles en Nueva York. Al contrario, están de espalda a lo que se está viendo y a lo que está sucediendo. Está de espalda el congresista Adriano Espaillat. Está de espalda eh, la mayoría de figuras políticas de Queens, latinas, de Brooklyn, latinas, del Bronx, ni hablar. Padre e hijo se pusieron vendas de acero para no ver nada. Y, y dos tapones de lo que usan los pilotos en el aeropuerto Kennedy para ni siquiera sentir la violencia del sonido de los motores de los aviones. Ha demostrado. Rubén Díaz padre y Rubén Díaz hijo, que son dos cosas a la vela. No han sido capaces de llamar a una reunión ampliada a todo el liderato latino del Bronx, por lo menos, para discutir cómo enfrentar la situación. Ahora van a aparecer el 29 en el desfile del otro payaso que es Felipe Febles. Ahí van a aparecer todos, cortando la cinta, cortando la bandera, exhibiéndose una, una máscara de diablos cojuelos, caminando ocho bloques, eh, abrazando a Felipe, tomándose fotos con Felipe. Ahí van a aparecer todos. Todos van a aparecer. Y cuando viene a ver, también los trinitarios le hacen una cagada fuera del cajón. A ese grupo que se va a reunir el, el, el próximo 29. En el Bronx. Entonces yo pienso que las autoridades de nosotros, latinas, tienen que enfrentar la situación porque se le está complicando el problema y se le está complicando de verdad. Cada día hay más problemas. Fíjense la última noticia que se dan: la última noticia que se da es que dos de los jóvenes que mataron a Junior le lanzaron Orine a los oficiales que atienden la parte donde ellos están detenidos y aislados. Pero no solamente eso. Dos que atraparon, los dos últimos, los dos penúltimos que atraparon, se negaron a hablar con el magistrado del Bronx que lleva el caso. Entonces, ¿qué se va a lograr con esto? que se le apriete más la situación a los muchachos y que haya más problema por parte de la policía y de los investigadores, de los servicios de inteligencia de la ciudad de Nueva York. Y todo esto se apretará para perjudicar a los jóvenes latinos porque los funcionarios nuestros no están haciendo nada por resolver un problema increciendo. Adriano Espaillat fracasó y viene fracasando desde hace muchos años pero ahora fracasó de verdad porque no ha podido, ya lleva un año y pico dos años, no ha podido presentar una sola moción que favorezca a todo el colectivo que él, que él le, le trabaja, no ha podido presentar una sola alternativa que permita al colectivo decir esto lo hizo el congresista pero tampoco ha tenido el valor de llamar al liderato latino Ecuatoriano, salvadoreño, dominicano, boricua, venezolano, que ya hay muchos, ¿Mm? peruanos, que hay muchos, llamarlo a capítulo, reunirse con todo el liderato, hacer una reunión ampliada de los boros, de los cuatro boros, una reunión ampliada con el liderato, y, y a partir de ahí entonces. Determinar junto con la policía y los departamentos especializados y con psicólogos y con psiquiatras, analizar la situación real de lo que está pasando en nuestra juventud. Que yo sigo creyendo que no hay alternativas porque no hay escuelas vocacionales, porque no se están preparando establecimientos que le permitan a los muchachos trabajar. Prepararse para trabajar en, en, en carreras técnicas, que es lo que se necesita. Carreras técnicas que los muchachos puedan, sin temor eh, de ninguna índole, puedan hacer su trabajo después que se preparen, porque aquí nadie trabaja con título, los títulos aquí es nada. Es como el, el periodista o el locutor que viene a Nueva York leyendo que va a trabajar en la radio. Aquí nada más hay tres medios. Tres medios. La mega del mismo dueño, la mega amor iguado. y guado. Cab, y eh, cabe a veces. Y una serie de emisoritas clandestinas que cuando la FCC le dé la gana la va a cerrar a todas. Los dos canales de televisión, Telemundo y Univision, lo que tienen son 15 y 20 minutos diarios de transmisión para Nueva York, que son los noticieros. Y nada más hay que ver cuántas noticias se dan y cuántos anuncios pasan. Ahí está el tiempo. Entonces. Es lo mismo, tienen que ponerse los líderes políticos, los funcionarios latinos, tienen que ponerse para los jóvenes. Tienen que trabajar ese renglón. Andamos mal, andamos mal y necesitamos una cooperación de las autoridades nuestras. El alcalde Di Blasio puede hacer un trabajo, pero no le duele a la comunidad latina como le duele a uno de nosotros, porque él no es latino. Al contrario. Debe estarse riendo con todas las diabluras que están haciendo nuestros muchachos por falta de conceptos, por falta de criterios, por falta de, de formación y de educación. Debe estar feliz el alcalde que es enemigo de la comunidad latina y más de la dominicana al ver que nuestros padres, por un afán desmedido de buscar dólares, se olvidaron de dar amor, de dar cariño. De dar afecto, de dar tiempo a la familia. Y el resultado lo estamos recogiendo negativamente hoy. ¿Cuántos jóvenes pandilleros están detenidos en, en Rikers Island? ¿Cuántos están detenidos en las afueras de Nueva York? De los 20 mil presos dominicanos que hay en cárceles de Nueva York, ¿cuántos jóvenes superan los 25 años de edad? Eso es lo que hay que ver. ¿Qué aporte, qué estudio, qué, qué información maneja el consulado dominicano, la embajada dominicana? Esta gente nada más saben cobrar. Yo no he visto la primera información, la primera información del consulado contundente con relación a la defensa del dominicano laborioso que vive en Estados Unidos, que vive en Nueva York principalmente. Una sola noticia, una sola información de defensa a los dominicanos ha emitido, ni una sola ha emitido el, el consulado. Y yo se lo decía a Lía Barrera, corporal. Le decía, es una vergüenza. En el caso del, del embajador de las Naciones Unidas, ese tipo es, óigame. Más fácil se ve la momia de Tutankamón que ese funcionario dominicano. Y una maldita guerra entre ellos, todo por quedarse con el consulado para buscar plata nada más. Y aquí hay gente seria, aquí hay dominicanos serios, trabajadores, honestos, dominicanos que trabajan de campana a campana y que son un ejemplo que dignifican a la República Dominicana. Pero ¿quién lo defiende? ¿Quién lo defiende? Adriano es payano, que Adriano es dominicano cuando le parece y es nacionalista americano cuando le parece también. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Es por ahí que yo entiendo que andan, la, andan las cosas y hay que ponerse las pilas porque realmente lo que tenemos son mojigangas de funcionarios. Enclenques, anémicos públicos, eso es lo que tenemos como, como representantes: representantes de allá y representantes de acá. Muy poco que hacer, muy poco que hacer. Hagan una evaluación entre los líderes que tenemos, háganla, hagan una evaluación. Imagínense ustedes que el dominicano más impopular después del Pachá en Nueva York es el doctor Rafael Antigua. El más impopular, y miren que la Antigua ha hecho mucho trabajo, pero la gente no quiere saber de la Antigua. Lo usan. Hay alguien enfermo, entonces lo llaman y lo usan. Y hablo con propiedad porque se le iba a hacer un homenaje hace unos meses. Y casi todos los empresarios se negaron a apoyar eso. Y se visitaron lugares para hablar del doctor La Antigua y la gente apática. Hay quienes alegan que el premio Oscar de la Renta fue un invento del canciller para poder premiar al doctor La Antigua, que sería el primero en ser tomado en cuenta. O sea que se creó ese premio para poder levantarle un poquito la moral al doctor Lantigua en Nueva York. Eso fue lo último que supimos. Pero usted se va al Bronx, ¿qué tenemos? ¿Usted se va a Brooklyn, qué tenemos? ¿Se va a Queens, qué tenemos? ¿Se va al Alto Manhattan? ¿Qué tenemos? Yo hablo de aquí adentro, pero si usted se va, se va a Boston, ¿qué usted tiene? Si usted se va a Redding, ¿qué usted tiene? No hay figuras que nos representen. Y los pocos que han emergido son faranduleros. Están más pendientes a, lo que, eh, a la foto que puedan presentar en el, en el Facebook o en el YouTube o, o en Instagram que a defender la comunidad como tal. Y eso es lo que, lo que viene pasando en, lo, en, en los últimos tiempos. Una situación calamitosa. Calamitosa porque... Somos títeres sin cabeza. Títeres sin cabeza. Y de las pocas figuras creíbles, prefieren mantenerse al margen. En el caso del doctor Eliezer Guzmán, que ustedes están viendo de, de este lado de la, de la pantalla, aquí junto con el coco. Eliezer Guzmán decidió quedarse tranquilo. Apoyaba, hizo muchas cosas, un científico, pero le era más fácil quedarse callado, aislarse. Que meterse a la vorágine de los dominicanos, que todo lo protestamos, que todo lo discutimos y sabemos de todo, pero no resolvemos nada. Y esa es la realidad de aquí y la realidad de allá. La triste realidad. Y si hay un cambio de gobierno, no va a pasar nada, porque para arreglar el país se necesitan 45 o 50 años. Es tanto el desastre que se ha hecho. Que un tsunami es, un, es una actividad de teta, una cosita simple, comparativamente con el desastre que se hizo de la República Dominicana después de muerto Joaquín Balaguer. Lo que se ha hecho supera todo, desde Pedro Santana a Balaguer. Lo que se ha hecho después de muerto Balaguer ha sido superado con crece. País que solamente pide prestado, pide prestado, pide prestado, pide prestado. Es como el cuento del doctor Antonio Sagrul en el libro 1500 Locos, que había un loco que le decía a Saglul, eh, que él no estaba loco. Y Sagrul le dijo, vamos a probarlo. Y le da, le pone una, una barrica sin fondo y le dice, llena la barrica. Y comenzó a echar agua, a echar agua, a echar agua, echa agua, a echar agua. Y la barrica nunca se llenaba. Y un día amanece y le dice al doctor Saglul doctor, yo no sé qué pasa, pero la barrica no se llena. Y Salud le dice: Te está poniendo bien. Te está poniendo bien. Mismo cuento. Eso nos pasa a los dominicanos. Eso es coge prestado, coge prestado, coge prestado, coge prestado. Y no sabemos cuánto pagamos de intereses, cuánto realmente debemos. ¿Eh? Y vienen los chino y le cogemos cuarto y vienen los gringos y le cogemos cuarto y vienen los europeos y le cogemos cuarto y vienen los musulmanes y le cogemos cuarto y vienen los, los extraterrestres y le cogemos cuarto una ambición de dinero una ambición de dinero y si usted se va a buscar usted escucha gente que andaban en, en calizos hablando de 100 millones 200 millones 90 millones 70 millones de dónde de dónde y un jodido país que no levanta cabeza, que no quiere crecer, que no se quiere educar. Uno mira el internet y da pena el comportamiento de muchos de nosotros. Pena. Una desinformación increíble. Ayer mismo pasaban una información del, de, de Simón Bolívar Ureña, con imágenes incluso la mandaron, para crear desasosiego en la familia. ¿Eh? Y hubo que andar rápido y, des, y, 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 y desmentir la noticia y contactar con las personas. Es ¿Eh? o sea, una cuestión increíble, 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 increíble lo que está pasando. Pero nada, eso es parte del juego. Yo la voy a dejar aquí. Eh, voy a agradecerle a ustedes que visiten martilloyclavo.com. Recordarles que ahí tenemos una plataforma eh, sólida de información que tiene que ver con los extraterrestres, si les gusta el tema, para que puedan darle seguimiento a cosas que ustedes no se imaginan que están pasando y están pasando. Eh, es otro punto para que ustedes tengan una alternativa de una televisión distinta a la telebasura que nos están presentando y si están cansados y saturados como yo de ver las mismas noticias, muerte, asesinato, eh, cuántas... Cosa ustedes puedan imaginarse. Entonces, esa es una alternativa para estar un rato, un par de horas tranquilo viendo a los muchachos, analizando y hablándonos de lo que está pasando arriba, lo que está pasando abajo, lo que está haciendo la NASA, lo que está haciendo el gobierno, la, eh, los Illuminati, bueno, de ese mundo, de ese mundo conspiranoico, como le llaman. Entonces, eso es lo que, lo que tenemos. Voy, eh, retorno. Otra vez para dar la gracia a Inés de Fernández. Eh, buenas tardes, maestro. Enhorabuena para usted y todos sus seguidores de Facebook, desde la ciudad de Newark. Gracias, eh, Inés. Un abrazo. Eh, saludo, eh, señor, dice Albert Méndez. Eh, saludo del eh, maestro Nelson Perdomo. Gracias, Nelson. Eh, Maricefa Reyes, hola líder y demás personas, buenas tardes. Eh, Jacqueline Nova Méndez, buenas tardes, distinguido amigo, bendiciones, gracias igual para ti, Josefina. Ana Lidia Brache, buenas tardes, Ana Lidia. Elizabeth Vázquez, hola. Eh, buenas tardes, maestro, dice Bacalao con Papa, Luis Díaz, hola. Eh, Rosa Tatica, saludos y un fuerte abrazo, un abrazo fuerte, Tatica. Me alegró ver las imágenes que subieron los muchachos de tu presencia ayer en el, en el play de los mocanos en el Bronx. Qué bueno que lo acompañaste. Eh, Luis Cruz, muchas felicidades en su nuevo proyecto. Gracias Luis. Eh, Juana Tejada, un abrazo. Juana Aridio Castillo, maestro, mi respeto y cariño. Igual para ti, Aridio. Eh, Jacqueline de Luna, saludos maestro, bendiciones. María Santos, saludos maestro. Eh, eh, bueno, lo del boli lo acabo de comentar hace un momentito que no fue más que una falsa alarma, pero parece que al boli también lo están velando para limpiarlo. Aunque el informe que yo recibí ayer es que eh, los servicios de inteligencia del país están muy atentos porque esa pieza es importante para las investigaciones del caso Emelin y parece que también hay un trasfondo político en eso con la presa. Eh, dice Inés, maestro, con todo el respeto que usted se merece, pero ese delincuente de Amarante Baret no es defendible porque en un gobierno serio como el que algún día lo tendrá República Dominicana, tendrá que responder ante los tribunales de la República por los millones que él tomó de aduana cuando fue director de aduana. Aduana o inmigración. Creo que fue de inmigración, que él fue, fue director de inmigración, eh, educación e interior y policía. Que alguien me corrija ese dato ahí. Creo que Baré nunca estuvo en, en aduana, estuvo en inmigración. Cuando él iba aquel de los chinos y los cubanos. Creo que por ahí que anda. Naturalmente, la justicia tendrá que ejercerse en algún momento. Y él y muchos serán llamados, mansos y cimarrones, como dice... La gente, eh, Mari Polanco, saludos. Anailda Vargas, hola, profesor. Anailda Gracia. Eh. <laughs> Albert, no sabemos, investigamos. Solamente eso. Buscamos la información para compartirla. Carmen Martínez, hola, maestro. María Gil Estrella, hola, líder. Maricefa Reyes, déjeme esa cartera cuando te vayas. O los zapatos, eso es verdad. O la maleta. Carmen Martínez, de acuerdo con usted, maestro, es triste y deprimente ver cómo está la situación en el Bronx. Y todos como el tema de Shakira, ciegos, sordos y mudos. Bueno, es que ahí hay una monarquía fantasmal que la encabeza Rubén Díaz y su hijo. Y la encabeza el congresista serrano y su hijo también. Y por ahí para abajo. Es una monarquía. Ellos compraron el bron. Se lo, se lo, se lo hicieron, se hicieron dueño del bron, como se hizo el PLD dueño de la República Dominicana. ¿Eh? Eh, Victoria Love, who's sweet, very good. Thank you. Uh, Juana Tejada. Victoria, Katie de que se unió. Así las cosas. Faltan cinco para las dos. Yo me despido de ustedes. Espero hayan pasado un buen rato conmigo. Y los espero el próximo domingo aquí en New York. Es otra cosa. No olviden, tenemos una nueva plataforma en martillo y -clavo 24 horas de transmisión solamente de asuntos de ufología. Si le interesa lo de los platillos voladores, ahí tiene un buen caldo de cultivo para aprender y sorprenderse. Hasta entonces, si van a usar este material, úsenlo, pero no le hagan corte. Un abrazo. Dios con todos. Bye bye.